queridos amigos cibernautas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gravy Gabby y en esta ocasión les quiero enseñar un hermoso día de otoño aquí en Irlanda, ¿verdad? Vean nada más, voy a abrir la ventana, la puerta, para que vean qué hermoso está. Ahora, la única ventaja es que no está frío. Increíblemente, ayer hacía frío en la mañana y después llovió y después el viento se puso caliente. Bueno, no caliente así, que digamos, vean que caliente está, pero está bastante templado y bueno, pues eso hace que esté mucho más llevadero, ¿no? El invierno o el otoño, porque la verdad es que si hace frío ya es demasiado horrible, viento, frío y lluvia. Y bueno, vamos a cerrarle. Y ahorita, esta es mi mañana, mi hija está en la escuela y yo estoy aquí sola en mi casa. Mi amiga Gaby me vino a visitar, pero ya se acaba de ir porque también se vino en bicicleta, ¿no? Y yo mientras tenía esta lámpara, a ver si se alcanza a ver. Estas casitas, ¿no? Eran una lámpara y vean, tienen los foquitos ahí. Pero como era de pilas, ¿no? Le ponías las pilas y la tenía aquí colgada en el techo, aquí en este mecate que está aquí arriba. Pues como que con la humedad ya se queman, las pilas se derramaron y ya no sirven. Entonces ahora lo que voy a hacer para no tirarlas, porque son de madera y están bonitas, y vean, les voy a poner, las voy a repintar de colores navideños y las voy a usar para adornar mi árbol. Con los hongos que hay en esa tienda del video que fuimos a ver la tienda de muebles, ahí esos hongos también los voy a comprar y pues es lo que voy a poner en mi árbol. Así que aquí estoy sacándoles el cablecito, ¿no? El foquito, que ya nos sirve, y pues me voy a poner a pintarlas, y pues eso es lo que hago en mi tiempo libre, cuando no está mi hija y cuando no tengo ningún video que editar. Y así quedaron mis casitas, vean. Estas no les quise hacer nada porque me gustaban, siempre me gustaron las rayitas, no les hice nada, pero las otras las pinté, ¿no? De estos colores. Y les puse estos listones que vendían en la tienda esa de muebles. Es un mugrero, un tiradero, vean nada más. Pero ya nos vamos a la tienda a hacer el súper. ¡Tengo frío! Ya vamos para la tienda. Vean, está oscuro, pero ya se vino el frío. Ahora sí, estamos como a cuánto, a fácil, unos 5 o 6 grados. Ayer era chistoso porque estaba calientito, el viento estaba, hacía viento, pero estaba como cálido, ¿no? Como que ya ese viento se fue, se llevó la calidez y ahora ya está frío. Yo ya me venía así con solo un suéter y dije, me regresé por una chamarra porque sí, ya está helado el viento. Y miren, traigo mis guantes para que no me dé frío en las manos. Así que vamos a la tienda a comprar el súper. La verdad es que cuando está así de oscuro, pues da flojera ya salir, como que ya sientes que ya es de noche, ya para qué voy a salir, me voy a comer el lobo, pero en realidad solamente son las 7 de la tarde, así que es la hora ideal para ir al supermercado a comprar comida o ir por un café o lo que sea. Yo lo estoy haciendo un video mientras Daniel está haciendo un video. Y voy a limpiar la cocina y me encuentro con esto. ¿De cuándo es este pan? Guácala, ya se echó a perder. Bueno, ya ni modo. Un poco de penicilina. ¿Verdad? Sigue siendo de noche. Pues tengo mucho por recoger. Tengo aquí mi aloe vera que vean, se está secando. Porque ya es invierno, entonces lo voy a arreglar, le voy a cortar lo seco, lo voy a replantar. Alguno me lo voy a comer o me lo voy a poner como una mascarilla. Ay, amigos. Ya ven que hay unas locas de los gatos, ¿verdad? Pues yo soy la loca de las plantas, vean. Sobre todo de las aloe vera. Compré una hace como 2 años y vean, de ahí me salió esta, esa, 2 macetas que ya las puse en su lugar y todavía me quedan todas estas bebés, ¿no? Y nuevas, así que las voy a poner en macetitas y se las voy a regalar a mis amigas. Y son las 8 de la noche y estoy aquí en mi cocina como loca, ¿no? Vean el tiradero que ya tengo ahí en el... arreglando todas mis plantas y Daniel muy valientemente en la lluvia y en la oscuridad fue ahí atrás al patio a traerme un poco más de tierra. Así que en eso sigo, la loca de las plantas. ¿Quieres dormir conmigo, la mamá? ¿Ya tienes sueño? Un
No, Y está. vean, aquí sigo. Yo ahorita te llevo a dormir, ¿sale? Vean, esta qué bonita. Son unas bolitas. Es que me encantan las plantas y se me dan súper bien. Pero, como ya es Pies. invierno, ya no hay sol, ya está haciendo frío, necesitan como que una retocada, ¿no? Para aguantar el invierno, ¿verdad? ¿Me estás ayudando a traer la tierra? Ella me ayudó a traer la tierra. Y bueno, pues aquí estoy. Tengo un montón de aloe vera, vean, esta ya la hice, son las bebés de la aloe vera. Así que ya ahí van, ¿no? Y todavía fui a IKEA y me fui a comprar esta, que es como una, ¿cómo se llaman estas? Como enredaderas, ¿no? Vean, en esta maceta toda, toda bonita. ¿Les gusta? ¿Qué tal? Por eso les digo que soy la loca de las plantas. Un día ya no van a entrar las, no voy a entrar yo o las plantas, ¿no? Y el aloe vera, pues me encanta, ¿no? Porque es además holístico. Aquí les tengo sus listoncitos rojos para también, pues ponerles que, ¿no? Que tenga buena vibra la casa. Y no, la verdad es que en invierno aquí en Irlanda sí se necesita verdor y frescor porque está muy crudo, muy oscuro y pues la verdad tener un poquito de verde alrededor sí te alivia. Amigos, nada más me vine a este cuarto, ven, yo estoy en pijama y es de noche. Pero nada más les quería enseñar que oigan el viento que está haciendo. Miren. Qué hermoso, ¿verdad? Ay, qué hermoso se pone aquí en el otoño. Y bueno, no está lloviendo, está haciendo un súper viento. Aquí ya no se ve nada porque está pues muy oscuro, pero no, en serio está. Vean cómo se hace aquí el ruido del viento. Y es que hay esas ventiladas, esas es para que se ventile la casa y circule el aire, entonces por ahí es donde resuma. No alcanzan a ver cómo se ve el arbolito allá abajo, pero está súper, súper fuerte el viento en este momento. ¿No? A ver, voy a ver a otro cuarto, a ver, a lo mejor allá sí se ve. Así, la musiquita de la mañana. Nos paramos solo a comprar pan, mucho banana. Y unos jitomates, porque voy a hacer arroz a la mexicana. Que me invitó mi amiga Gaby a comer tinga. Tarde. Ya estoy empezando a hacer de comer, vean, ¿no? Esta es una vaporera y me la compró Santa Claus cuando nació mi hija para hacerle las papillas porque se supone que al vapor los vegetales conservan todas sus vitaminas y nutrientes. Así que es una vaporera y vean, estoy haciendo col y unos espárragos que quedan súper bien y saben deliciosos. Esto tiene tres niveles, así que puedo poner carne, incluso hacer arroz, aunque el arroz no me gusta hacerlo en la vaporera porque siento que no queda bien. Y para el arroz estoy aquí picando, bueno, no picando, estoy moliendo jitomate, ¿no? Así. Esta es mi licuadora. O bueno, no es una licuadora, pero bueno, así es, pues se puede moler el jitomate. Y voy a hacer mi arroz a la mexicana. Y por acá ya estoy descongelando el pollo que se me olvidó sacarlo anoche. Y bueno, ya yo todo con prisa. Así es mi cocinar caótico, ¿no? Vean el desastre por acá, el desastre por allá. Y bueno, en fin. Eso es lo que voy a hacer de comer un pollo. No sé si lo voy a hacer a lo mejor empanizado. O a lo mejor a la plancha. Tengo que esperar a que se descongele y bueno, pues sigo haciéndome arroz porque mi amiga me invitó a comer tinga, así que necesito hacer un montón de arroz para llevar y dejar aquí que coma Daniel. Así que ahí está. ¿Cómo cocina la madre desgreñada? Luego tienes que... A ver, estamos hablando de que es una desgracia. A lo que tienes tratar de que... comer comida mexicana aquí. Vean, estas son unas supuestas tortillas.
No, gorditas. ¿Verdad? Son gorditas, perdón, son gorditas. Son de esta harina llamada pan, pero no es más seca. O sea, está blanca. Como, vean, vean. Como pueden ver, es pan. No, es, no es más seca, es esto como engrudo. Y vean, vean la técnica de Gaby, es su tortillero. A ver, enséñanos cómo tenemos que hacer las tortillas, sí, por no tener tortilladora. Así, miren, lo pones en tu bolsa. Esa bolsa te la robas del supermercado, ¿no? Ahí de Asda la sacas. Luego con tu plato así. ¡Y listo! Entonces aquí tenemos una variedad de quesadillas gorditas. El arroz no lo hacemos de arroz natural, mira. Usamos. Ah, sí, no. A ver, ponla acá, ponla acá. Es pasata. Yeah. Que es tomate. Yo sí lo hice con arroz natural y por eso me quedó así todo despintado. Vean. ¿Ves? A ver, ¿cómo van este arroz de la mexicana? Y además, como no tenía zanahorias ni chícharos, le puse col. Esto es col y maíz. Así que es nuestro intento. Lo único que sí salió es la tinga, ¿no? La tinga sí es receta original, aquí de la Gaby se la echó. La especialidad de la casa. Pero ni queso Oaxaca logramos tener. A ver, ¿qué queso es eso? Queso amarillo. Es queso amarillo o del que sea, ¿no? Pues provechito, amigos, provechito. Bueno, y como no hay crema aquí de esa. Aquí está, mira qué hermoso. Como no hay crema de esa, tenemos que comer. Es decir, crema. Vean nuestra crema. Francesa. Y luego, como no hay chile, como no hay queso. Como no hay queso panela. Greek. El queso este griego. Entonces, pues no sabe muy mexicano, pero si le echamos imaginación. No, diles eso que de la pasta. La pasta que se cocina demasiado, ¿no? Dice, y su teoría es que sabe a tamal. Te haces una chaqueta así, ahí. No, te, le pones frijoles y dices, ya está mal de frijol, ¿no? Claro. Sí, y así nos tenemos que engañar, autoengañar, porque si no, así mira, ahí salió, parece un pancake más que nada, pancake. ¿No? Un hot cake, ¿no? Que les decimos nosotros ahí. Ay, no, qué triste, amigos. Ustedes que pueden, éntrenle a los tacos. Ya, sí, aquí hay una tetinga, mira, es la primera tetinga. Es una quesadilla deliciosa. Pero yo no voy a hacer quesadillas de tinga. ¿Hacer? A ver, Tatiana, platícanos. Esta es mi amiga Tatiana. Por allá está Gaby, pero no te gusta aparecer, ¿verdad? No puede pasar mi mano. Así. Puede pasar mi mano. Puede pasar su mano y ve. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Tú qué opinas de esta comida mexicana? ¿A poco no te sabe a Gloria? No sabe a Gloria. Mira, no puedo ni hablar cuando... A lo que sepa, lo que sea, no importa. Ya, mira. Ay, no, qué rico. ¿Con qué uno se sienta que le estoy echando cremita, sal? Sí, cremita. Y ve, además aquí, ¿quién sabe? ¿Tú compraste el chipotle? No, estamos hablando de la comida irlandesa tradicional, ¿no? A ver, ¿qué es muy buena o qué? ¿Qué estamos diciendo? Así que cuando vengan tienen que decir... ¡Qué ricas estaban las zanahorias! Y esas papas, ¡guau! ¿De dónde las compraste? ¿No? Estamos hablando de que es muy fácil complacer a los maridos irlandeses porque la cocina es muy sencilla. Es pollo en el horno con vegetales cocidos y gravy, ¿no? Que es como una salsa de papa. De papa, ¿no? Con harina de papa. Es pesada con harina de papa. Entonces, pollo con gravy y vegetales. Ajá. Pescado con gravy, gravy. Con gravy y vegetales. Pues carne de cerdo con vegetales y gravy. Carne de cordero. De cordero, con no, vegetales no, y gravy. Y eso es mucho más fácil que hacer unas enchiladas verdes, claro, unas enchiladas potosinas, mole, ¿no? ¿O qué otros platillos, no? Que el pozole, que el caldo tlalpeño, claro, un un caldo de olla, o ¿cómo se llama? Ese que lleva maíz, y ¿no? Y el puerco y así, no, eso sí es cocina difícil, sí es cocina, ¿no? Además aquí ya venden el pollo en el súper, ¿no? Ya nada más, ya hasta viene relleno, nada más para que lo metas al horno. Una hora ya sale el pollo listo y ya las papas, hasta ya venden las papas ya picadas, ¿no? Para que tú nada más se las eches así encima. Y el gravy también ya lo venden para que nada más le eches agua. Agüita. Claro. El agüita. Así que les conviene un esposo irlandés.
para que no tengan que batallar con la cocina. Y así está el viboreo, ¿no? Ya es totalmente de noche. ¿Qué hora es? Son las 5:20. Son las 5:20 y ya es noche. Enséñame de afuera. No, es que, o sea, ¿qué les voy a enseñar? Ven nada más cómo es. Vean la oscuridad. Vean la oscuridad. ¿Ya la vieron? Pues así. Por eso tenemos que estar metidas en la casa de la otra, porque si no, nos volveríamos locas. Ya son las 12 de la noche, nos vamos a dormir, pero... A ver, es que le hago sombra, pero... Es un baboso. Aquí trepado en mi cocina, vean. Por eso no se puede quedar nada de comida afuera, porque se trepan los animales. Y siempre se meten. Si bajamos a la 1 de la mañana al baño a tomar agua, hay 3 o 4 en el piso. Y bueno, pues son los animalitos de la creación, ¿verdad? Buenas noches. Lo voy a echar por la ventana. Y amigos, ya regresé de dejar a mi hija en la escuela. Hoy sí el día está muy, 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 muy feo. Va a estar lloviendo por 2 días. Y bueno, ven, estoy tratando de abrir la puerta y está mojado esto. O sea, es la humedad que hay aquí. Pero vean, está lloviendo y así va a estar. Este es el tipo de lluvia aquí en Irlanda. O sea, no crean que es con rayos y centellas. Es así, un chipi chipi fastidioso que dura por horas, días, semanas. Y bueno, cuando todo no está tan mal, porque al menos no hace viento y no está tan helado. Pero en invierno, imagínense, 0 grados o 1 grado y así, es una pesadilla. Y vean aquí, les voy a enseñar mis plantitas. Ya una ya la regalé a una amiga. Y vean, estas de acá me encantan. Esta es una hiedra, que se llama hiedra inglesa. Y no es la hiedra venenosa. La venenosa tiene como 3 hojitas en cada una. Y esta no es la hiedra venenosa. Vean, aquí ya se está agarrando con la otra planta. Porque esta se trepa por todos lados y vean, aquí ya le está saliendo. O sea, esta planta se trepa por la pared o por donde se pueda. Y vean, con esta bonita maceta que compré. Esta ya la tenía. Nada más le puse estas y las bolitas. Y esto es como un... Es de cerámica. Ándale, rómpelo. Rómpelo, Gravy. Es de cerámica y es un botón. ¿No? Ahí con un paisaje de una pareja. Entonces nada más le puse eso en la maceta. Y por acá tengo mi lumbre, vean, ¿no? Funciona con alcohol, con etanol, entonces no se hace humo ni nada, simplemente está el fuego. Y bueno, eso pues me sirve perfecto para que se quite la humedad un poquito, me calienta la casa y está bastante bien. Y bueno, amigos, si les gustó este video, que como se dieron cuenta es de todo y de nada, bastante random y bastante... pues nada más, algunos de los momentos de mi día a día, por favor, déjenmelo saber en los comentarios, ¿no? Si les gustó, para, bueno, pues empezar a hacer un poco más y compartir un poco más de mi vida diaria con ustedes. Y bueno, pues ahorita que ya se vino el invierno, pues se van a tener que aguantar y escucharme hablar y parlotear, porque, bueno, pues yo ahorita ni loca me voy al bosque a tomar video, ¿no? Está ya muy, muy feo, frío, y yo aquí en mi casita con mi tecito calientito. Y bueno, nos vemos para el próximo video. Si te gustó este video y quieres ver más, suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes sociales.